2 de septiembre de 1935, funeral del rabino Abraham Isaac Cook. Aproximadamente 80.000 personas, un cuarto de la población judía en Palestina de ese entonces, asistieron al funeral del rabino Abraham Isaac Cook. Nació en Letonia en 1865, emigró a Palestina en 1904, luego de recibir su ordenación rabínica. Fue nombrado por el gobierno británico como el primer rabino jefe ashkenazi del mandato en Palestina en 1921. A diferencia de muchos líderes ortodoxos de aquel tiempo, especialmente entre los judíos en la diáspora, él veía a la comunidad sionista en Palestina como un paso adelante a la rendición judía y finalmente al restablecimiento de la soberanía judía en la tierra de Israel. Cook visualizó un rabinato en Israel que se enfocaría en la esencia espiritual de Israel, alejándose de las restricciones categóricas de comportamiento encontradas en el marco del rabinato en la diáspora. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com. Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.